Hola, hola, buenas noches, muchas gracias. Bueno, decíamos, en Navidad no fue, en Semana Santa tiene pinta de que tampoco vaya a ser el momento del regreso de los turistas. Hemos repasado la postura con la que va a acudir mañana el Ministerio de Sanidad a la reunión con ustedes, con los representantes de las comunidades autónomas, y que Sanidad lo que propone es el cierre no solo en Semana Santa, también en San José, de todas las comunidades autónomas, el cierre perimetral. En ese sentido, Sanidad sostiene, firma la misma propuesta que mantenían ustedes. Bueno, yo creo que hay un acuerdo bastante generalizado entre la mayoría de comunidades autónomas, que lo que pretendemos es de verdad preservar en estos momentos la salud como una cuestión fundamental y buscar la fórmula para superar la pandemia. De eso se trata ahora fundamentalmente. Se trata de que consigamos juntos acelerar este proceso que ya está en marcha de superación de la pandemia. Tenemos, como ahora se decía, un gran activo, que es la vacunación. Ahora, por primera vez en todo este tiempo, estamos en posición de ataque, en posición ofensiva para superar la pandemia. Pero necesitamos hacer un esfuerzo más. En Navidad vimos que, a pesar de las restricciones que pusimos, no fue suficiente. Y ahora, de verdad, hemos hecho un esfuerzo, la sociedad ha hecho un esfuerzo tan enorme que vale la pena preservarlo y ser conscientes de que lo que de verdad nos jugamos es muchas vidas y llegar cuanto antes al final de la superación de la pandemia. Por eso yo creo que es una buena decisión la que se va a tomar, si se toma finalmente. Presidente, buenas noches. Le hemos oído decir a usted que a más movimiento, más contacto y más contagio. Y estamos viendo también la importancia que tiene en esta enfermedad, en esta pandemia, lo que hace el de al lado. Claro, ¿qué le parece a usted que haya comunidades que no van en la misma línea que el resto, pero qué le parece también que en los días de Semana Santa, si finalmente se cierran todas, nuestros vecinos de Francia, de Alemania, puedan venir aquí, pero no nosotros entre las comunidades movernos? ¿Qué le parecen a usted esas incongruencias? Bueno, efectivamente, como usted dice, hay una cierta incongruencia, pero es cierto que no es lo mismo la cantidad de personas que se pueden mover dentro de la propia España que las aportaciones externas de personas que tengan que venir, y que desde luego habrá que limitar también el acceso desde la perspectiva de buscar fórmulas que tengan que ver con las PCRs o test antígenos. Hay que ver exactamente cómo se puede organizar, pero es cierto que en todo este comportamiento de la pandemia a veces las situaciones que se producen son ciertamente a veces contradictorias, pero hay una cuestión que es fundamental, y es que en estos momentos el movimiento en Pascua en gran medida es un movimiento interno en España. Nosotros, por ejemplo, tenemos una gran cantidad de personas que vienen de la Comunidad de Madrid y que nosotros queremos que vuelvan, pero que vuelvan cuando pueda ser posible, y por eso es muy importante en este momento la contención, la coordinación y mirar hacia adelante, que esta Pascua no va a ser una Pascua normal como no fuera la Navidad, pero el verano queremos que sea lo más normal posible. Ahora que mencionaba, presidente, la postura de la Comunidad de Madrid, que se opone a esos cierres, su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, sostiene, es verdad que no les menciona lógicamente a ustedes, pero sostiene que se está tratando de despertar una madrileñofobia. En absoluto. De hecho, ya le digo que nosotros queremos a los madrileños, que son, entre otras cosas, unas personas que confían permanentemente en la Comunidad Valenciana para hacer sus vacaciones, y esperamos que continúen haciéndolo en el futuro. Pero ahora no se trata de una comunidad a otra, ahora se trata de que tengamos la menor movilización posible para que haya menos contacto y en definitiva, menos contagios. Claro, dice usted, presidente, la menor movilización posible. Por ejemplo, ¿qué le parece la propuesta de Cataluña, que dice que está estudiando valorar que vuelvan a Cataluña familiares que estén fuera de esa comunidad? ¿Eso qué le parecería? Bueno, a todos en estos momentos estamos en una situación de cansancio pandémico, lógicamente, y mire, nosotros cerramos en la Navidad, ¿no? Y hay muchas personas que tienen ganas de volver a reencontrarse con sus familias, con sus amigos. Pero lo que está claro es que cualquier cosa que se haga tiene que estar absolutamente condicionada por la salud y tiene que estar absolutamente dirigida a preservar al máximo la seguridad. Y por eso, en este momento, yo creo que es el momento de la contención, porque se ha hecho mucho esfuerzo y por unos días no podemos volver a dilapidar todo el camino recorrido.
Claro que nos gustaría, ojalá más pronto que tarde pueda ser posible la normalización de las relaciones, la movilidad. Pero ahora de verdad creo que es el momento de la contención. Lo tenemos que tener claro. Mire, nosotros la Comunidad Valenciana en este periodo del año 21 ha tenido más fallecidos que en todo el resto de la pandemia. Ahora estamos en una muy buena situación. Estamos prácticamente hoy con 62 de incidencia acumulada. Estamos, por tanto, en una situación positiva. Y estuvimos a casi 1.500 solo hace un mes. Por eso la propia volatilidad de la pandemia nos tiene que hacer reflexionar. Y ahora sí, ya digo que tenemos la convicción de que podemos superar la pandemia porque tenemos la vacunación que cada vez va acelerándose. Pero de verdad ahora, este tiempo, en nuestro caso además son las fiestas, las fallas que no deben ser fallas, como no debe ser la Magdalena, como no debe ser la Pascua. Y tendremos tiempo para desde luego reencontrarnos y reencontrarnos desde luego con todos los ciudadanos de este país. En aras de esa reflexión que invoca, presidente, recordaba lo que ocurrió en Navidad. Es cierto que usted decretó las medidas de restricción seguramente más estrictas de todo el país, haciendo que no pudieran volver a casa incluso valencianos que trabajaban fuera de la comunidad. Y sin embargo, lo recordaba también hace un instante, poco después la curva de contagios en la comunidad valenciana se disparó más y hasta más rápido que en otras que habían sido algo más laxas en las restricciones. ¿Teme que pueda volver a ocurrir lo mismo después de Semana Santa? Bueno, esperemos que no. Por eso en este momento tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que ser muy precavidos, tenemos que tener una máxima prudencia. Y por eso, a pesar de los buenos datos de este momento, no queremos en absoluto flexibilizar más allá de lo que sea razonable. Y es cierto que nosotros ya empezamos a tener un aumento importante a partir de finales de noviembre, principios de diciembre, y que era paulatino y que después es evidente que a principios de año se ha acumulado, ¿no? Y ya hemos sufrido demasiado. De verdad, sinceramente, creo que hemos sufrido todos demasiado como para ahora tomar decisiones que finalmente puedan poner en peligro la contención de la pandemia. Presidente, en las últimas horas, es verdad, lo decía usted, la Comunidad Valenciana está teniendo unos datos muy bajos, tiene que serlo más, pero está teniendo buenos datos. Sí que se han notificado 9 rebrotes. ¿Hay alguno que les preocupe o están todos controlados? Nos preocupa cualquier rebrote que se produzca, porque están también ya presentes entre nosotros las nuevas variantes, tanto la variante británica como la sudafricana. Y por tanto, ahora tenemos la oportunidad de hacer un seguimiento de trazabilidad mucho más estricto que en los momentos más altos de la pandemia, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Desde luego, todo el sistema de detección precoz que hay en la comunidad en estos momentos está activado para intentar buscar la trazabilidad que finalmente es lo que genera mayor capacidad de contención. Y en ese sentido, desde luego, es cierto que no hay ningún brote especial que nos preocupe especialmente, pero sí el aumento de la presencia de lo que es la variante británica y también en alguna zona determinada donde ha habido presencia de la variante sudafricana. Una cosa más, presidente. Nos decía, hombre, sí, puede resultar o puede parecer hasta cierto punto contradictorio que alguien pueda venir de Francia a España y de Madrid no podamos ir a la Comunidad Valenciana. En ese capítulo, y volviendo a lo que va a ocurrir mañana en la reunión de la Interterritorial de Sanidad, la propuesta del Ministerio es cerradas todas, pero no las islas. Se lo digo porque, y usted lo recordaba hace un instante, ahora mismo la Comunidad Valenciana tiene mejores datos, una incidencia más baja que Canarias. El hecho de que no sea una decisión, si finalmente es así, que no sea una decisión unitaria la que se adopte, ¿puede, por ejemplo, despertar una sensación de agravio en el sector turístico de su comunidad? Bueno, el sector turístico nuestro está padeciendo mucho y espero que el viernes el Consejo de Ministros tome decisiones importantes para ayudar al sector. Nosotros hemos hecho lo que hemos podido hasta este momento con una inversión de 500 millones de euros, pero es necesario mucho más porque la verdad es que lo que está sufriendo el sector turístico y todos los derivados de este sector es gravísimo. Estamos en una situación en la que no tenemos más que voluntad de superarla lo más rápidamente posible. Pero para superarla rápidamente tenemos que superar la pandemia. Y para eso lo que está claro es que la unidad es un factor fundamental. Y a mí me gustaría que mañana hubiera el mayor consenso posible. Creo que ese es el elemento clave.
y que haya unas decisiones con una única dirección. Sería lo mejor y espero que así se produzca. Y si hay que ceder en algún aspecto, creo que sería bueno que se cediera para conseguir la cohesión en el mensaje, porque la ciudadanía en estos momentos no puede entender otra cuestión y la verdad es que ya le digo, ¿no? Es un momento muy difícil para algunos sectores económicos y tenemos que buscar fórmulas para ayudarle y para darle ese empuje para el recorrido final. Lo que se apruebe mañana, por cierto, presidente, ¿es de obligado cumplimiento para todas, aunque no se alcance el consenso? Bueno, teóricamente sí, yo creo que es así, ¿no? Que la decisión que finalmente democráticamente se adopte es de obligado cumplimiento. Pero para mí, más allá de lo que es una decisión de mayoría, me gustaría que fuera una decisión unánime. Ya digo que si hay que tener algún tipo de espacio de acuerdo, pues creo que es mejor el acuerdo que el desacuerdo. Y aunque en estos momentos la inmensa mayoría de comunidades autónomas tenemos una posición bastante clara, creo que habría que intentar fomentar que hubiera esa voluntad común, porque al final de verdad todos estamos para superar esta pandemia horrible y lo que debemos es de verdad apretar el acelerador, porque ahora si vacunamos lo más rápidamente posible, si conseguimos frenar estos brotes que se producen, todo esto va a ir en favor de la sociedad, porque va a haber menos contagiados y sobre todo también va a facilitarnos la recuperación económica, porque estamos en un momento muy complejo de la propia situación económica. Pues Ximo Puig, que es el presidente de la Generalitat Valenciana, gracias de verdad, gracias por su tiempo y ojalá que, si tiene que ser en verano, pero que sea ya en verano cuando nos podamos reencontrar con esa maravillosa tierra que es la Comunitat Valenciana. Un fuerte abrazo, hasta pronto. Muchísimas gracias y la verdad es que yo me gustaría de verdad que este verano fuera el verano del reencuentro. Lo va a ser, estoy seguro. Gracias.